El desayuno de trabajo de los cancilleres Héctor Timmermans de Argentina, Antonio Patriota de Brasil, Jorge Lara de Paraguay, Luis Almagro de Uruguay y Nicolás Maduro de Venezuela inició las reuniones preparatorias de la 42ª cumbre del Mercosur. Trabajamos los temas vinculados a tratar de encontrar una fórmula, un camino para un ingreso de Venezuela al Mercosur. Hablamos también de los temas de acceso a mercados, del papel del alto representante y del ingreso de Ecuador. La incorporación de Venezuela al bloque fue aprobada en 2006, pero el Parlamento paraguayo aún no ratificó la decisión. Hay una fórmula sobre la mesa que está a discusión y obviamente es muy importante las reuniones que se mantengan en el día de mañana a nivel de presidentes. En los últimos días, Mujica dijo que había debatido con Argentina y Brasil la idea de revisar el criterio jurídico para lograr el ingreso definitivo de Venezuela al Mercosur. Todos los países podemos estar de acuerdo con el ingreso de Venezuela, pero también tenemos que encontrar la fórmula jurídica y política adecuada para hacerlo efectivo. Almagro señaló que no hay pedido formal de Bolivia para ingresar al bloque y que el acuerdo para un tratado de libre comercio con el Estado palestino está pronto.